Hola, tocinicos de cielo, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar cómo poneros en contacto con el soporte de Homescapes con el problema que tengáis o la duda o lo que sea para que os lo solucionen. Tengo que agradecer de corazón que ya somos 8.000 suscriptores. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. 8.000 tocinicos de cielo ya. Y bueno, este vídeo se está grabando en épocas cercanas a Navidad y Año Nuevo, así que feliz Navidad, feliz año, que tengáis un año cargado de felicidad, de muchas visitas, de muchas visualizaciones y, ¿por qué no decirlo, de muchas monetizaciones, ¿no? Que os dé mucho dinerito el YouTube también para comprar regalitos. Y bueno, pues ya no me voy a enrollar más y os voy a explicar cómo ponerse en contacto pues con el soporte técnico de HomeScapes pues para lo que necesitéis lo primero que vais a hacer a la derecha arriba está ese engranaje blanco sobre eh, fondo verde y es ahí donde tenéis que entrar vale una vez que estamos aquí eh, tiene que estar en la pestaña ajustes porque donde vamos a entrar es en Ayuda y comentarios. No os preocupéis, en un momento se pone en vertical. No os voy a hacer girar el cuello. <laughs> Aquí buscáis lo que necesitéis. Por ejemplo, queréis consultar el progreso del juego porque lo habéis perdido, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, pues... Te da una pequeña explicación de lo que podríais hacer para recuperar y demás. ¿Vale? Si no se soluciona con el texto lo que tenéis pendiente, pues solo queda ponerse en contacto con ellos. ¿Cómo? Muy fácil. Abajo, donde pone le resultó útil, le damos a no. De esta forma aparece contacte con nosotros. Y le damos ahí. Y ahí fácilmente, pues ya tenemos el chat para escribirles lo que nos pasa, el problema que tengamos o la consulta que tengamos. Gracias por contactar con el centro de ayuda de Homes Case. ¿En qué podemos ayudarle? Ten en cuenta que esto no es un chat en directo, puede que tarde un tiempo en recibir respuesta por parte de un agente. Es decir, que bueno, pues se manda el mensaje y cuando pueda el técnico que esté en ese momento contestando pues ya te contestará con una solución, espero que os solucionen todos los problemas que tengáis. Y bueno, pues de esta forma tan fácil es cómo se contactaría con el soporte de Homescapes. Así que bueno, tocinicos de cielo. Y muchas gracias una vez más, 8000 tocinicos de cielo, 8000 suscriptores, de verdad gracias de corazón. Y bueno, es Espero que seamos cada día más, ¿no? esta comunidad tan bonita. Y bueno, que os mando un saludo de corazón a todos y todas. Y que de verdad, muchas gracias, porque si vosotros no estuvierais ahí, yo no estaría aquí. Así que bueno, y no sé qué decir, me emociono. <laughs> y bueno, tocínicos de cielo, espero que os haya servido este vídeo, que le deis a like, que lo compartáis mucho para que pueda ayudar a más personas. Si acabas de llegar y no te has suscrito, espero que te gusten mis vídeos y te suscribas también. Y seas, por ejemplo, el 8001 suscriptor, el 8001 Tocinico de Cielo, que bueno, Tocinicos de Cielo es como llamo a mis suscriptores de cariño, porque un Tocinico de Cielo es un postre muy dulce y para mí sois personas muy dulces y es por eso que os llamo Tocinicos de Cielo, alguna vez lo he dicho, pero por si alguien lo escucha por primera vez. No significa que le esté llamando cerdito ni nada de eso, que muchas veces me lo han dicho que lo han pensado de esa forma. No, no es asunto cínico de cielo, es un postre y os lo digo por eso, porque me parecéis súper dulces. Y bueno, con esto nada más, espero haberos pues solucionado todas las dudas y repito, en caso de que os quede alguna duda, ahí tenéis el cajón de comentarios. Besos, abrazos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, pescado.